En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos aquí en la Gruta de Lourdes, Masabiel. La palabra Masabiel quiere decir la vieja roca. Y es en este lugar, en aquellos años, 1858, oscuro y húmedo, que apareció la Inmaculada, de la cual Bernardita nos dirá: una niña rodeada de luz que me miraba y sonreía. Esa luz de la Inmaculada es reflejo y radiación de la luz de Cristo resucitado. Hoy comenzamos el mes de María. Al mismo tiempo, en este primer día del mes de mayo, celebramos a San José Obrero. Vamos a rezar entonces por el mundo del trabajo, por aquellos que tienen trabajo, para que lo puedan realizar dignamente. Vamos a rezar por aquellos que buscan trabajo. También por todas aquellas personas que generan trabajo. Y por todas aquellas personas que tienen responsabilidades muy grandes en nuestros distintos países y comunidades, para generar trabajo, para cuidar el trabajo, para enaltecer el trabajo. Al mismo tiempo rezamos por todas las intenciones que ustedes nos hacen llegar. Son numerosísimas. Y de vez en cuando cito alguna de esas intenciones, no porque esté más preferida que otras, no, son todas iguales, es la Madre la que nos acoge. Hoy pienso de una manera particular y al mismo tiempo pienso en todas ustedes, en todos ustedes, en la señora Catalina de Argentina, que escribió en su hija Sofía, en sus mellizos, en su fe en la Virgen, en todo aquello que la Virgen le aportó y le hizo ver, la hizo madurar en su fe. Pensando en ella, estoy pensando en todos. Vamos a poner entonces todas nuestras intenciones hoy por la intercesión de Nuestra Señora de Lourdes y de su esposo San José. Lo vamos a hacer contemplando los misterios gozosos. Y en el primer misterio contemplamos la encarnación del Hijo de Dios. Dios y Padre nuestro de todas las criaturas, tú nos diste a María. Y aquí ella se presentó como la Inmaculada Concepción. Y Bernardita testimonió de ese nombre. La Inmaculada es para todos nosotros un grito de esperanza en nuestra humanidad redimida por la pasión y los méritos de Cristo. Para decirnos que ni la miseria, ni la muerte, ni el pecado tienen la última palabra sobre nuestra humanidad. La última palabra pertenece a Dios. Nuestra Señora de Lourdes, nuestro refugio, a ti te rogamos y a ti te agradecemos por todas las gracias concedidas. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el segundo misterio gozoso, contemplamos la visitación de la Virgen a su prima Isabel. La Virgen María está embarazada, esperando el nacimiento de su hijo, Jesús. Y su prima Isabel está embarazada, esperando el nacimiento de su hijo,
Juan el Bautista. Es el encuentro entre dos mujeres embarazadas. El Evangelio nos dice que cuando la Virgen saludó a su prima Isabel, el niño, Juan Bautista, que ella llevaba en su seno, saltó de alegría. ¿Por qué ese salto de alegría? En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios llevaba el arca de la alianza por las montañas de Judá para llevarla hasta Jerusalén, solía detenerse en algunos pequeños pueblos durante la noche. Y la gente no dormía esa noche y danzaba alrededor del arca de la alianza, de alegría, de esa presencia de Dios. Y es a ese hecho que nos remite el salto de alegría de Juan el Bautista. Significa que Isabel, Juan el Bautista, reconocen en la presencia de la Virgen María esa arca de la alianza. De hecho, Dios Padre hace alianza con nuestra humanidad en la persona de su Hijo en el vientre de la Madre, María, la Virgen Madre. Y María no solamente es aquella que está a disposición de la alianza, sino que también está al servicio de la alianza. Algunas veces nosotros nos preguntamos cómo actúa la Virgen María como madre de cada uno de nosotros. Ella es una mujer dulce, una mujer tierna, una mujer llena de afecto, pero al mismo tiempo es una mujer exigente, en el buen sentido de la palabra, porque ella desea y quiere lo mejor para sus hijos. Y la Virgen María trabaja en el corazón de cada cristiano, invitándonos a la conversión, a convertirnos a su Hijo. Que hagamos ese espacio necesario para que la palabra de su Hijo pueda fructificar en nosotros. Por eso en las bodas de Caná nos dirá: hagan todo lo que Él les diga. Es aquella que trabaja para que se abra el espacio. Es aquella que trabaja para que podamos encontrarnos con nosotros mismos, en primer lugar, como imagen y semejanza de Dios, y también poder ver en los demás esa imagen y semejanza de Dios. María siempre está al servicio de la alianza. Vamos a pedirles entonces a la Virgen, ella que posee el Espíritu Santo, el Espíritu Santo te cubrirá con su sombra, que nos ayude a hacer brotar en nosotros, a hacer salir en nosotros el Espíritu de Dios que hemos recibido el día de nuestro bautismo, para que reconozcamos y podamos decir que Dios es realmente nuestro Padre, que nosotros somos sus hijos y somos hermanos de Jesús. Pidámosle entonces por nuestra conversión. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. En el tercer misterio gozoso, contemplamos el nacimiento del Hijo de Dios. Hoy celebramos la fiesta, hacemos memoria de San José Obrero. San José, el esposo de la Virgen María. El Evangelio de San Mateo nos dice que San José era un hombre justo. Esa expresión, ser justo, en la Biblia significa aquel que sabe discernir, aquel que sabe
elegir porque ha discernido. Aquel que sabe poner y hacer una jerarquía de los valores, de las verdades, de las elecciones. El hombre justo en la Biblia es aquel que sabe discernir entre aquello que viene de Dios y aquello que no viene de Dios. Y San José se va a encontrar con una situación muy difícil. María le dirá que está embarazada. No es que José lo aprendió, lo supo por curiosidad o porque otros se lo dijeron. Es la Virgen que le dice a José que está embarazada. Y José, y le cuenta en qué circunstancias. Y José cree en la palabra de María. Es una persona que ama a su mujer, que cree en su mujer. Pero se le plantea un problema. Si mi mujer, si es María, está embarazada y espera un hijo, y este hijo que espera es el Hijo de Dios, ¿quién soy yo, José, para ponerme, para situarme entre esta mujer y Dios? Si es hijo de Dios, es Dios el que tendrá que hacer su trabajo y asumir a este hijo. Y es por eso que José toma una primera decisión, fruto de su discernimiento, que es muy justa. Normalmente, en aquellos tiempos, si el marido descubría o se daba cuenta que su mujer estaba embarazada y que él no era el autor de este embarazo, tenía que repudiarla y repudiarla públicamente. Pero José creyó en lo que María le dijo. Pero al mismo tiempo, ¿quién soy yo para ponerme entre Dios y mi mujer, puesto que este niño no me pertenece y pertenece a Dios? Y es por eso que el Evangelio nos dice que tomó la decisión de alejarse discretamente, en silencio. Es decir, dejar todo en manos de Dios. Es una elección de fe. Y es entonces que en un sueño, nos dice el Evangelio, significa la presencia del Espíritu Santo, la presencia interior, es el fruto de la oración, y un ángel le dirá: toma al niño, toma al niño. Y nos dice el Evangelio que a partir de ese día José tomó a su mujer y al niño. Por eso José es un hombre justo, porque busca discernir y una vez que discernió, hace una elección. Pero al mismo tiempo deja siempre el campo abierto, el corazón abierto a la presencia de Dios. Vamos entonces a pedirle a José que interceda junto con María, para que nos ayude a discernir cuando tenemos que tomar decisiones en las que está en juego no solamente nuestra vida, sino la vida de los demás. ¿Qué educación dar a mis hijos? ¿Ser cristiano o no ser cristiano? ¿Qué decisión tomar en esta relación? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer bien este trabajo? ¿A qué hay que renunciar? ¿Qué es lo que hay que tomar? El discernimiento.
tan necesario hoy, sobre todo estoy pensando para nuestros jóvenes, saber discernir. Se lo pedimos todos, todos estamos necesitados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. Te pedimos, Señor, que nosotros, tus hijos, en particular la